Bienvenidos a una nueva edición de Coach and Goal Riot y Televisión, la 557, si no recuerdo mal, y el programa 169, que tiene rima, pero no le voy a pedir a estos señores que la hagan. Esto, ¿qué tal estáis? Uno en un campo de golf, José Miguel Fernández, y otro rodeado de verde y tomándose un vino, como debe ser, Carlos Marín. ¿Qué tal estáis? Bien, la verdad es que muy bien. Aquí en el Escorial, preparando un nuevo torneo de CM Golf mañana. Uh-huh. Y bueno, oye, mucho jaleo. Empieza el mes duro, el mes que, claro, que más actividad tenemos. Así que, bueno, oye, con muchas ganas. Y bueno, pues oye, esperando que tengamos un buen mes, sobre todo de tiempo, que nos respete y que la gente pueda pasar. Tenéis mucho torneo los dos ahora por delante, ¿no? Por los campos ahora es cuando más se producen los torneos en toda España, ¿verdad? Bueno, nosotros empezamos mañana la actividad en el mes de junio. Uh-huh. En 24 días tenemos 22 torneos. Con lo cual, bueno, pues te puedes imaginar que días que coinciden dos, la semana que viene martes, miércoles, jueves, viernes, dos el sábado. Qué, o sea, que, bueno, la verdad es que, bueno, hoy es el momento y hay que aprovechar y intentar que todo salga bien, que las marcas sigan confiando tanto en el mundo del golf, en el deporte del golf, como en CM Golf como promotor y como organizador de estos torneos, para intentar que sigamos haciendo muchas cosas. Seguro que sí. Oye, ¿qué tenéis por delante? Yo, José Miguel, tú has participado hoy en el torneo de la PGA andaluza, ¿no? En Sevilla. Sí, hoy hemos estado jugando el circuito. Esta semana coincidía el miércoles y hemos estado en el Real Club de Sevilla. Y ahora la semana que viene, el miércoles, en Baviera. Y hoy, como va, pues en mitad del campo de golf. Está precioso el campo y además está muy cuidado. Ya empieza el tiempo duro y está perfecto, ¿verdad? Carlos, que tú también lo ves, yo lo veo perfecto. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Ya he dicho que en cuanto baje a Córdoba, que tengo buenos amigos ahí en el Club de Golf de Córdoba, y me acercaré a Pozo Blanco a conocerlo. Y ya te digo yo que el año que viene, sí o sí, CM Golf con algún torneo, estaremos allí. Bien con el circuito de Heineken. Y si no, nos inventaremos algo para poder estar aquí. Aquí somos propensos a eso, a inventar cosas, ¿eh? Sí, sí, nada. Tú no te preocupes, que inventamos lo que haga falta. Oye, el torneo de jamón está más claro que el agua, ¿no? Es el mejor sitio para hacer el torneo de jamón junto con Huelva. ¿Sí? Hombre, nosotros este fin de semana tenemos el Master Golf Pozo Blanco. Que poco campeonato, yo creo que se llamarán así, y el concejal este que tenemos, que también es un buen inventor, ha hecho un Master Golf Pozo Blanco, en vez de Open o lo típico, ha innovado un poco también con el nombre ese. Bueno, eso sí. Te iba a comentar, este campo, ahora por ejemplo, si viene, una de las cosas que a mí me... Hay gente que no le gusta, como estaba en el Real, eso es un jardín perfecto, donde se ve delimitado perfectamente las calles, el anti-green con el green. Este campo lo que tiene peculiar, primero, que las calles son naturales. Uh-huh. Y que ahora en verano, aquí lo único que se riega, y llevamos dos o tres años consiguiendo un riego de forma continua, son las calles. Entonces tiene el seco, el pasto, o sea, el pasto que tú ves en el campo normalmente, ¿vale? Pues ahora tiene ese contraste. O sea, tú ves, coges una visión aérea y ves perfectamente. Alguien se ha quedado congelado. No sé qué ha pasado. Se nos ha debido ir la comunicación. Sí, me he quedado yo solo. No sé si me he caído yo o se ha caído también José Miguel y Carlos. Estoy llamando, como ven, ahora mismo. Y vamos a recuperar el tema. Me he caído yo. No sé quién se ha caído. No tengo ni idea. No se ha caído nadie. Apunto rápido. Bueno, aquí estamos. Estoy intentando cuadrar la cámara otra vez porque se han cambiado hasta las proporciones. Estas cosas... Mira, ahora se ha caído José Miguel, ahora ha vuelto. Bueno, ahí seguimos. Seguimos, ¿no? Sí, estamos. Ahora que tu cámara está más chula porque se ve borroso para atrás y solamente se te coge a ti. Ah. Sí, eres muy innovador, ¿eh?
Eso es fondo difuminado que tiene el Skype, tecnología punta. Pero es... ¿Te has colocado la cámara para ti? Pero ya sabéis que yo no utilizo esa cámara, que utilizo otra, que en la cual estoy con otro fondo, porque esa parece que soy un jugador de juego, un profesional de juegos de ordenador, que está contando aquí otra cosa, ¿eh? Pero ahora se ha salido cuando me he conectado, cuando me he vuelto a conectar. Bueno, pues nada, está claro que Carlos va a organizar para el año que viene un guirigay espantoso en Pozo Blanco, ¿eh? Yo te animo, aparte vas a disfrutar mucho. Hombre, seguro que sí. Estamos seguros de ello. Carlos, ¿qué tienes por delante esta semana y la semana que viene que le pueda interesar a la audiencia? Que estoy seguro que sí. Bueno, pues mira, esta semana que viene tengo torneo preventiva seguros aquí en el Escorial. El miércoles tengo un torneo, un fondo de inversión en el Banco Santander, Huelcia. El jueves tengo uno de los torneos de nuestro circuito de Turismo Galicia para seniors en el RACE, ¿eh? Que eso sí puede interesar a todos los que son mayores de 50, o como yo, que cumplimos 50 este año, pues pueden jugar. Senior, ya, efectivamente. Luego tenemos un torneo a Aristo Pharma en el ENCIN. Y luego tenemos dos torneos que son abiertos los dos, que es el torneo Mitsubishi en la Real Sociedad Hípica y el torneo de Anbank en León, ¿eh? Con lo cual cualquiera de ellos pueden ir. La semana siguiente tendremos un torneo benéfico en el Centro Nacional de Fundación Juanfe, que es muy divertido, con muy buenos regalos, muy buenos premios, que la gente que quiera no tiene más que preguntar al Centro Nacional, que estará muy bien. Tenemos torneo benéfico del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, también aquí en la Herrería. Volvemos a tener en Basozábal Turismo Galicia. Sí, o sea que bueno, tenemos dos semanas de mucha, mucha actividad. Bueno, oye, pues eso siempre es bueno esto. Por cierto, si ya hablaremos, si tenéis tiempo en el RACE, ¿por qué no os venís y hacemos uno con Javier? ¿Vale? Que yo creo que sería divertido. José Miguel, vosotros tenéis un torneo ahora importante, ¿no? El Máster de Pozo Blanco. El Máster de Pozo Blanco lo organiza de la Delegación de Turismo, donde se va a celebrar en dos días, donde hay tres categorías. Va a haber un premio senior, un premio super senior también, uh-huh. Un premio primera dama, primer sub 18, va a haber premio especial en cierto hoyo. La verdad que un trofeo que yo creo que al jugador le va a gustar. A ver, la afluencia, tampoco aquí podemos recoger, hemos puesto con un máximo de 54 jugadores. Al ser 9 hoyos tampoco tienes que tener en cuenta que tienes que doblar, y ahora en este tiempo es complicado hacer la salida en línea. A mí personalmente me gusta más salir en línea. Lo que pasa es que el jugador amateur, con este calor que estás haciendo por aquí, si lo pones en línea, te viene un día de calor, los que saben cómo yo he salido hoy a jugar a gol en Sevilla a las 11 de la mañana, puede que no vuelva. Está un poquito trabado, ¿sabes? Pero bueno, al final es cuestión de adaptarse y ojalá lleguemos a los 54, porque coincide que también hay otro torneo en Córdoba y tal. Entonces eso ha quitado un poquito, no creo que lleguemos por eso, porque parece que no, pero al final estamos dos campos y nos tenemos que repartir. Lógico, bueno, o sea que tenéis una semana movidita, muy movidita. Sí, a mí lo que escuchando me entra nada de hacerme el mate, para estar todo el día con el gol por ahí. Eso es verdad. Carajo, qué envidia. Y mira que Carlos es miembro del comité de profesionales, ¿no?, de la Federación de Madrid. Eso es, sí, soy el presidente del Comité de Profesionales de la Madrileña. Hemos tenido torneo esta semana aquí también. En Torrejón. Y bueno, intentando hacer, o continuar con un circuito que llevamos ya muchos años y que la verdad es que es un poco la joya de la corona que tenemos aquí. Hacer 16 torneos de profesionales en el circuito y viviendo pues
pues muchos pros que están empezando a salir, como Pedro Oriol, como el Chino, como Jacobo de Pastor, que están haciendo la Chale y demás, bueno, pues oye, nos da mucha ilusión para seguir creyendo en esto y seguir organizando ese circuito tan fantástico. Es el único circuito ahora realmente de profesional que hay junto con el de la PGA y PGA andaluza, pero que el de la Federación Madrileña es inmensamente más grande, ¿no? De hecho, yo te felicito porque yo creo que en tiempos malos, creo que seguramente a nivel nacional sea el único circuito que se ha mantenido. Sí, el bueno, de Madrid, el profesional, lleva ahí muchos años y eso cuesta trabajo hoy en día mantener un circuito así, ¿eh? Bueno, y al final, mira, un poco de esfuerzo de la Federación y luego muchos profesionales, pues yo ya he contado otras veces, esto empezó porque los profesores de golf que querían seguir jugando un poco y organizaron una pool los lunes. A partir de ahí la Federación habló con los campos poniendo algo de dinero para pagar los campos y todo lo que va todo lo que pagan los profesionales va para la bolsa de premios. Así al final hemos conseguido, oye, que tengamos 70, 80 jugadores prácticamente en todos los torneos, gente de buen nivel, oye, tenemos como os comentaba antes, pues Santi Luna, Javi Colomo, Carlos Balmaseda, Jacobo Pastor, Sebas García, Vicente Blázquez, que también es un clásico. Vicente Blázquez, Álvaro Salto, que ha ganado un montón de veces, sí, claro, que vengan a jugar, jóvenes que han estado jugando el Challenge, aunque están jugando el Challenge, como Mario López Guapo, como Javi Parada, que bueno, esto les sirve para mantenerse un poco competitivos. Para los profesionales de club, pues oye, es un día que tienen para jugar, para encontrarse con un montón de amigos, y los que son más competitivos, que están jugando terceros, pues para mantenerse competitivos y tener unas circunstancias que de otra manera no pueden tener. Lo mismo que hace la PGA andaluza, ¿verdad, José Miguel? Sí, nosotros tenemos, creo que son 7 pruebas, y la final en el Lauro, este año. Y yo creo que, vamos, el año pasado llevan ya 2 o 3 años directamente la federación, está apostando también por nosotros y se agradece, porque al final, si no tienen algo que competir, no tienen competición, es complicado entrenar, es complicado mantenerte incluso en forma. Yo llevo, creo que son por unos 5 o 6 años sin competir, y empecé con el tema del torneo más play de la PGA española aquí en Pozo Blanco, y me anima un poquito a jugar también el circuito andalucía. Y al final te motiva a entrenar, o sea, después de la clase, pararte, entrenar una horita, o sacar un rato, salir a jugar unos hoyos, entrenar en el campo, y si no es difícil mantenerte en forma. Al final la competición es lo que te motiva también este deporte mucho. Bueno, oye, vamos a seguir hablando de competición, si os apetece, de lo que queráis, como siempre. Pero vamos a hacer una paradita pequeña aquí, que estamos en tiempo. Y yo voy a comentar otro torneo, el sexto torneo universitario europeo, que se va a hacer en Antequera Golf, el próximo, del 23 al 27 de junio. Lo tenemos ya aquí, ahí estaremos. Y luego, disfrutando de los 3 posibilidades de restaurante que tiene Antequera Golf, el grupo Antequera Golf, el propio restaurante del Hotel Antequera, el restaurante del Hotel Convento de la Magdalena, que tiene nombre, el restaurante, y por último el mejor hotel, el mejor restaurante de Antequera, que es sin duda el del campo de golf. Seguimos hablando después de esto y volvemos enseguida. No se pierdan los comentarios. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Antequera Golf, mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena.
y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí estamos de vuelta a mencionar un campo y un restaurante, Golfa de Luz, un campo estupendo donde pueden disfrutar muchísimo cuando vayan por allí. Un falso fácil, aunque bueno, se hacen muy buenos resultados porque jugando medianamente bien, no digo bien, medianamente bien, se hacen grandes resultados. Un restaurante excepcional, con un chef magnífico que le va a hacer disfrutar incluso en un simple menú del día. Cocina muy bien, cocina muy bien. Oye, otro campo, otro buen campo, Club de Golf Río Cerezo, en Burgos, a 5 minutitos del centro de Burgos, en Río Cerezo. Excelente, muy planito, muy bueno. 31 campeonato de España de la PGA se jugó allí. Merece la pena, y Rosa luego les va a tocar una comida estupenda. Chuletón extraordinario después también, es otra gran posibilidad. Más cosas que le cuento. Si usted quiere una propiedad en Río Cerezo, en Valdeluz, en El Escorial, que es donde está Carlos, en Pozo Blanco, en Málaga, en Antequera, en Madrid, Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid y que además se mueve por toda España, le va a resolver perfectamente el tema. Esto, sigamos hablando, ¿no? Sigamos comentando desde... Estamos haciendo jocosas... jocosos comentarios sobre el nuevo emplazamiento de José Miguel, pero bueno, no vamos a llegar a... No crean ustedes lo que están viendo. Son trofeos de la Clase Club. Es el escudo del campo y son flores que adornan perfectamente el entorno. No es lo que parece. No es lo que parece, ¿verdad, José Miguel? No es una floristería, efectivamente. Es que hoy estamos haciendo el programa desde el club. Se ha visto en el campo antes y ahora estamos en la Casa Club. En el salón social del club. Un sitio donde además hay que mencionar, Pozo Blanco tiene 9 años estupendos que yo conozco y que he podido disfrutar. No lo hice contigo, José Miguel, lo hice con Eduardo, pero lo pasamos muy bien. Con Eduardo. Con el concejal de turismo de Pozo Blanco y disfrutamos de luego muy bien en el restaurante de ahí mismo, de la propia Casa Club. Donde te dan unas tapas y unos aperitivos maravillosos, muy andaluz y muy rico, como siempre, ¿no? Merece la pena visitar Pozo Blanco, ¿eh? La verdad que... Y me han ido para adentro porque ya hacía fresco aquí, ¿eh? Te lo prometo que yo tenía tan frío. Yo no sé allí por Madrid cómo estaba la temperatura, pero por aquí estaba la cosa fresquita ahora mismo, ya. Carlos está en el Escorial, ya fresquito, ¿no? Sí, no, pues te puedes imaginar en el Escorial, chaqueta puesta... No me pongo un chaleco porque no puedo soltar el móvil y dejarlos colgados. Pero vamos, llevo un chaleco plumífero en el coche que me lo voy a poner inmediatamente, tío, según acabemos.
La verdad es que han bajado las temperaturas, hoy ha hecho fresquete en Madrid, sobre todo ha hecho mucho viento. Y bueno, oye, lo que espero es que mañana que tenemos torneo aquí, pues nos respete un poco. Las temperaturas que dan para mañana son 25 de máxima y 14-15 de mínima, con lo cual yo creo que para jugar al golf es perfecto. Y bueno, oye, va a pasar otra jornada fantástica. Campo de golf con el Escorial, que lo conocéis vosotros, y que los que no lo conozcan, pues tienen que venir a verlo, con un hoyo 8 dando al monasterio. Pues la verdad es que es un privilegio poder estar aquí mañana y otra vez el martes que viene. O sea que, pero bueno, hago esto. ¿En el Escorial también, el martes? El martes que viene en el Escorial, sí. Tenemos el sábado en Somosaguas, que Somosaguas, bueno, era un campo es un campo de 9 hoyos, pero estuve viendo el otro día el proyecto nuevo, 18 hoyos, se ha quedado con todo el proyecto la gente de la finca, están metiendo muchísimo dinero y ahí van a hacer un campo de golf francamente bueno. Hay que estar un poco atentos porque creo que vamos a contar con un campo de 18 hoyos en Madrid, pues probablemente a la altura de la Moraleja, o de la Hípica o similar, ¿eh? Así que habrá que estar atentos y bueno, intentar meter la cabeza para que nos dejen jugar de vez en cuando. Sí, o sea, eso es el proyecto que hay, ¿no? Un gran crecimiento de campo de golf en Somosaguas, en el campo de Somosaguas. Sí, hombre, tienes que invitar, Mariano, a Tony Elviro, que es el director, que es profesional de golf, que es un buen tipo y que está echando muchas horas ahí para que ese proyecto salga para adelante. Y ya te digo, estuve con él el otro día viendo el movimiento de tierras y auguro que va a ser un gran campo y un gran proyecto. Era un profesional de la Federación de Madrid. Yo le recuerdo dando clases a Elvira ahí. Eso es, uh-huh. Sí. Sí, no, es buen tipo, ¿eh? Yo, nos seguimos desde mis primeros comienzos en este tema y siempre hace comentarios y da likes, yo se lo agradezco. ¿Qué decías, José Miguel, que te he cortado? Perdóname. No, que en el tema de los diseños de los campos, no sé si tendréis mi punto de vista. Si tú diseñas un campo de atrás del todo, de blanca, para profesionales, siempre será más fácil adaptarlo para la amateur. Hay muchos campos que se piensan solamente para el amateur y luego quiere alargarlo porque hoy en día se pega más que se pegaba antes y están limitados. Sin embargo, si tú de primera hora diseñas un campo largo, al final tú adelantas la salida para que al final la caída de la bola sea la misma para el amateur, para la señora, para el senior, para el profesional. Y yo no sé si este campo está siendo así, pero o por lo que está diciendo tiene pinta que sí, porque si tiene un buen diseño al final, eso es lo importante. Ha sido un campo que ha tenido problemas, porque tengo que decirlo, ha tenido problemas, ha estado ahí, tenía la prueba de profesionales vuestra, yo lo pude, que eran 9 hoyos, yo lo pude, fui acompañando a Rafa Vera haciéndole de Cádiz, con un hoyo 1, si no recuerdo mal, no me acuerdo si es el 1, sí, con out a la derecha y a la izquierda, lo tenía. Eso es, justo. Y le ponía muy nervioso a alguien que, como Rafa, que lo ha jugado todo, pues le ponía muy nervioso el auto a izquierda y derecha. Es de lo más curioso, ¿no? Sí. Joder. Sí, bueno, toda esa parte del campo prácticamente desaparece. Uh-huh. Va a ir todo por la parte, si te acuerdas, del hoyo 8, va todo por la parte de abajo, como hacia la ciudad de la imagen. Ajá. Uh-huh. Y bueno, se hace prácticamente todo ahí. Lo que es el campo actual, no va a quedar prácticamente nada. Ni la escuela de Nacho Garrido, nada. Yo creo que ahí acabará haciendo alguna promoción inmobiliaria, bueno, muy del estilo de la finca. La verdad es que lo tienen muy cuidado, no están masificando en exceso. Creo que están haciendo las cosas muy bien, despacio, pero cosas de mucha calidad. Y bueno, yo creo que será un gran proyecto. Y además, están haciendo abonados, no están haciendo socios, quieren que eso sea de la propiedad. Yo creo que es un poco el tipo de negocio que necesitamos ahora mismo en España. Sí. Hemos tendido a hacer campos
alrededor de urbanizaciones y ahora falta que se hagan campos y que se hagan casas alrededor, da igual, siempre y cuando los precios se mantengan competitivos. Decía, oye, no, alguna urbanización en Marbella, agua Augusta, te va a costar el mantenimiento 1.500 euros al año, te va a costar jugar 80 euros, y al final es lo que nos ha lastrado un poco al mundo del golf. Yo creo que en el momento que tú haces campos que son sostenibles, que son campos que el mantenimiento es correcto, que el green fee que puedes cobrar es relativamente fácil pagarlo, fomentas que la gente vaya a jugar al golf. Si resulta que al final tú quieres hacer Augusta porque lo que quieres es vender casas, pues no te queda más remedio que tener un mantenimiento caro y que tener un green fee caro y la gente no va. Entonces, si yo te contase, tú dijiste el mantenimiento que tenemos aquí en Pozo Blanco, como evidentemente no es esas calles, tiene un poco de idea de que la hierba es natural, ¿no? Pero aquí nos tenemos 9 hoyos, el club, con unos, no llegamos a 70.000 euros al año. Bueno, es que hacéis mucho esfuerzo, mucho esfuerzo con ese tema. Mantener un campo de golf en Pozo Blanco, yo conozco un poco la zona, hay que tirar mucha agua y tienes que hacer un esfuerzo grande, seguro. Sí, esa es la gran ventaja que tenemos, que el ayuntamiento aporta lo que es el suministro eléctrico, el agua la usamos de la depuradora residual de la cova, entonces no tenemos problema de agua, porque cova gasta agua más que la que Pozo Blanco consume. Pozo Blanco tiene unos 20.000 habitantes y Cova gasta más que la que... Porque, a ver, ten en cuenta que a nivel... yo, como te digo, no es una cooperativa normal, sino una multinacional ya, a nivel de expansión. Y ese problema de agua ya no lo tenemos. El ayuntamiento aporta, lo que hemos dicho, la luz y un trabajador. Y nosotros el mantenimiento restante lo hacemos nosotros directamente del club. O sea, que... Pero lo que tú dices, en verano aquí hemos tenido el campo este, siempre digo que tiene 4 estaciones. O sea, los campos habitualmente casi todos tienen una misma estación, siempre están todos igual. Sí. Nosotros aquí tenemos 4 estaciones, la de verano, como he dicho antes, de seco, la de primavera, que es preciosa, evidentemente, una de esas en primavera es preciosa. El otoño, con la caída de las hojas, tal, el invierno, que se... es más frío y la verdad que el mantenimiento, lo que tú dices, pasa por hacer un mantenimiento sostenible, de aprovechar bien los recursos y de intentar reducir el gasto y económicamente que sea más barato. No puede ser como tú bien dices, ¿no? Hay campos que a lo mejor se lo pueden permitir, pero el gol cotidiano del día a día no puede ser que te cueste 50 o 80 euros jugar un campo de gol. Porque si no es muy difícil crear afición y acercarnos a abrir el gol, que es lo que el objetivo que tiene. Yo, vamos, pienso que todas las federaciones, de tanto a nacional como a nivel regional, cada una. Yo hablaba el otro día con un dueño de campo de golf, ¿vale? Y de hoteles, y me decía que se está poniendo muy complicado hacer lo que acaba de hacer la finca, ¿vale? De construir otro campo de golf, al menos en Andalucía. También las republiquillas que tenemos aquí, cada uno hace lo que le da la gana, y es que voy a tirar sobre mí mismo. El Colegio de Ingenieros de Minas, la parte andaluza de los ingenieros de minas, que tengo amigos personales ahí, está creando muchos problemas con los pozos, el agua, también les están castigando con los temas de la construcción demasiado cercana, que tú hablabas también de eso, Carlos, a los campos de golf, y está siendo complicado poder montar un campo de golf como se hacía antes, construir un campo de golf y una urbanización muy cercana alrededor. Vosotros que os movéis y que conocéis más que yo, no sé si esa peculiaridad es real o no. Y luego, en otra parte, en Colombia, nos contaban el otro día, Rodrigo, el editor de soygolfista.com.co, él tiene una casa de campo en una zona muy buena fuera de Bogotá, en un pueblo, en una ciudad cercana a Bogotá. Ellos pagan un fee anual y no tienen que pagar nada al mes por jugar, no tienen que pagar nada más. Pueden jugar con quien quieran, pueden llevar
a quien quiera. Tarifa plana, ¿no? Y es tarifa plana, efectivamente, y juegan ahí permanentemente. Tienen caddy, algo que también aquí sería espectacular. Son dos maneras de golf muy distintas, ¿eh? Muy, muy distintas. Bueno, yo creo que las circunstancias de Colombia y de España son muy diferentes. Muy diferentes. Pero yo creo que hay que cambiar un poco lo que se ha venido haciendo. Oye, no, yo hago un campo de golf para vender casas, o no, yo hago un campo de golf para fomentar el golf y además construyo casas alrededor, que me puede servir para que gente que la traigo por el golf compre casas. Eso es diferente. O sea, es no, yo como voy a vender casas muy caras, tengo que tener un campo de golf que el mantenimiento me cuesta un combo, que la cuota tiene que ser carísima y que la gente que venga de fuera a conocer el campo, pues no le bajo de 60, 70, 80 euros por jugar. Al final eso no fomenta el golf. Fomenta el golf que tengas un campo en el que juegues por 20 euros. Que puedas ir con tus hijos y si tienes dos hijos pagues 60 euros, no pagues 150 euros. Porque es que eso, a día de hoy, hay muy poca gente que se lo pueda permitir. Con lo cual, estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Al final la gente deja de jugar, deja de pagar licencias y vamos un poco hacia atrás. Oye, vamos a hacer campos que sean sostenibles, que puedas cobrar un green fee correcto, que se dé cuenta la gente que esto no es un deporte elitista, porque oye, la gente comenta, no, es que es un deporte elitista, no, pues comparado con el esquí, por ejemplo, tú vas un día a esquiar y a poco pagas de forfait y te has calqueado unos esquís y te has calqueado las botas, es muchísimo más caro que el golf. Bueno, vamos a salirnos un poco de eso, cualquiera sabe que puede comprar unos palos de golf relativamente baratos, que esos palos le van a durar si está empezando un par de años y que luego puede ir renovando y que esto, todo el halo este que teníamos de deporte elitista es absolutamente mentira. Pues encuentras muchos campos por los que puedes jugar por un precio muy asequible, encuentras material a un precio muy razonable y lo que tenemos que hacer es fomentar eso y irnos apartando un poco del resto. Que habrá de todo, pues como en todos los deportes, como el que practica automovilismo. Oye, yo tengo un coche, un Citroën AX que marqueo como puedo y corro, o no, tengo un Porsche 911 Carrera que le meto 50.000 euros en maquearlo, en ruedas y tal. Bueno, pues juegas a cosas diferentes. Completas, claro. Dentro del mismo deporte, a diferentes cosas, y esto tiene que ser exactamente igual. Sí, yo creo que por ahí van los tiros. Vamos a seguir hablando de ellos, si os parece, y de más cosas, después de una mínima paradita, en la cual os recuerdo más cosas, aparte de hablar de CM Golf, que ya hemos hecho, del torneo, de los torneos que organiza, de Pozo Blanco y de su jamón, una parte importante de nuestra vida, indudablemente. Yo tengo que mencionar más cosas, tengo que mencionar algo de fútbol. Si tiene usted un hijo o una hija entre 8 y 16 años, campamentodefútbol.com. Quedan muy pocas plazas, es una quincena y una decena, dos profesores realmente fantásticos y que están personalmente allí. Enrique Madaleno, Enrique Tronquito Madaleno y Isidoro San José, dos jugadores del Madrid, como debe ser, señores. Como debe ser. Esto, si quiere jugar usted un campo de golf de pitch and putt en Andalucía, de 18 hoyos, solo hay uno, Bilby House. Visítenlo, es sin duda el mejor campo de 18 hoyos de toda Andalucía de pitch and putt. Además, nuestro amigo Víctor lo dirige y lo tiene perfectamente cuidado. Dublin House, un sitio extraordinario que merece la pena que visiten en el centro de Guadalajara. Hoy hemos grabado un programa también con TJ, que lo van a conocer, un profesor de golf, un profesor de inglés que lo hace jugando al golf. Realmente un tipo majísimo y un buen sitio para poder tomar lo que quieran, desde un gin tonic a comer. Carlos y yo lo conocemos bien, que el otro día estuvimos hasta altas horas de la madrugada. Pero bueno, esa es otra historia que nunca contaremos. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao. La campanita, campanita, campanita. Menos mal que te tengo a ti. Suscríbanse. No, que si no, me lo tiene que decir José Miguel. Suscríbanse y denle a la campanita. Que en un mes hemos crecido 700 casi, gracias a José Miguel que me lo recuerda. Porque mira que me lo he puesto en este papel y no me lo he leído. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao. Ay, Dios mío.
Pero tengo que recordar siempre, me he acordado antes. Y digo, míralo, otra vez. No, no, pero tú suéltalo como la soltadora, que aparte que queda gracioso, es más efectivo, ¿eh? Sí, ya, ya por fin se te ve. Ya está. Tú sabes, ¿sabes qué? ¿Qué he hecho con Vamos a la tercera parte y no por ello menos importante, la última. Yo he estado en tu sitio, lo respeto de Pamela. Lo anormal es que si tú vas con bikini, por ejemplo. No sé qué he hecho con ¿No has hecho? ¿Qué has hecho con qué? Claro. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Cuatro recomendaciones les voy a dar muy deprisa. Arte Nogal, sin duda la mejor fábrica de muebles de Sonseca, de Toledo, y una de las mejores y desde luego más importante de España. Artenogal.com. Visiten la página web y van a encontrar además muchas ofertas y muy buenas. Segundo, Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 hoyos con agua, 26 bolas perdidas, no, menos, pueden ser menos. Si se hace usted un Sergio, ahí ya con el agua se le va, ¿eh? Pero si repite el Sergio en varios hoyos, 26 bolas. Bueno, tienen que ir de algo los recicladores, para eso están. Otra cosa que no puedo ni quiero olvidar. Fábrica de mesas sillas, mesasillas.es. Es una página web en la cual van a encontrar todas sus necesidades en mesas y en sillas. Un fabricante muy interesante que merece la pena que además visiten su web. Y por último, mi negocio web. Si quieren que sus redes sociales, sus páginas web y sus apps, que esto es nuevo, empiecen a funcionar como deben y que sean ustedes virales en el mundo de Internet, si no estás en Internet no existe, mi negocio web. Por cierto, mi negocio web son mi hija, mi mujer y yo, y lo hacemos muy bien. Pero hay gente aquí conmigo que lo hace muchísimo mejor en todo tipo de situaciones, incluidas en esa.
y en su profesión. Oye, contadme qué tenéis así por delante que os apetezca. Hemos hablado del concepto del golf visto desde Colombia. A mí me sorprende, ¿eh? Yo echo de menos los Cádiz en los campos españoles. Cuando tienes un Cádiz, la vida te sonríe de otra manera en los campos de golf, pero no lo podemos pagar aquí en España. No tenemos dinero para ello. Y echo de menos también un golf más barato, porque aun cuanto te abonas, o sea en Latinoamérica no entiende, pero tú eres socio del campo, sí, ¿y cómo pagas? Sí, me cobran, pero es que eso no tiene sentido. Es que es curioso, ¿no?, encontrarse en esa situación, que eres un abonado, que tal, no sé qué, y además tienes que pagar con una mínima diferencia respecto, al menos entre semana, con el que viene de fuera, en la mayoría de los campos. Es que eso sorprende. No fomentamos el golf, no fomentamos... fomentamos otra cosa, lo que decía Carlos Marín, ¿no? Un lujo del cual queremos salir y continuamos entrando en ese lujo y luego no hay nadie en el campo de golf, ¿no? Bueno, yo creo que va cambiando un poco la tendencia, ¿eh? Yo creo que... yo que recorro muchos campos en España... tanto en Madrid, empiezan ya a haber campos comerciales, y creo que todavía tiene que cambiar algo. No puede ser que tú vayas a un campo comercial o vayas al campo de la Federación Española de Golf y te cueste 50 euros jugar. No tiene mucho sentido. Que la Federación Española, que creo que está haciendo muchísimas cosas bien, por un campo de golf en el que jugar al golf un día entre semana te cueste 40 o 50 euros... no fomenta la práctica del golf. Tenemos que ajustar más las cosas. No sé si ajustar el mantenimiento, si ajustar el precio de las instalaciones, qué hacer, pero hay que cambiar algo en este sentido. Tienes muchos campos en Madrid que ya puedes jugar pagando un green fee más o menos razonable, pero para mi gusto todavía alto. Creo que la herrería aquí en Escorial lo está haciendo muy bien. Creo que tanto el Encín como el Olivar de la Hinojosa lo está haciendo razonablemente bien. La Dehesa ahora ha bajado también un montón el tema de los precios de los abonados, pero tenemos que tirar a otro concepto, ¿eh? Yo, ¿qué os voy a contar? Pues mi campo es Llanes. Llanes, la época más cara del año, pagas 40 euros en el mes de agosto, que es full, pero es que vas a jugar ahora en el mes de mayo, pagas 20 euros por jugar 18 hoyos en un campo que quizá no es pedreña, pero tiene unas vistas absolutamente espectaculares. Preciosa, sí. Y lo que hay que tirar es un poco eso. Oye, campos que vayamos y paguemos, pues como cuando vas a esquiar y pagas un forfait, y pagas 20 euros, pagas 15 euros. Yo creo que es preferible tener muchos jugadores que paguen poco que no pocos jugadores que paguen mucho. Sí, yo creo que sí, por ahí va el tema. Sí, es que al final el mantenimiento relativamente es el mismo. O sea, tú tienes que sacar los greens, tienes que sacar las calles, tienes que arreglar, tienes que abonar. ¿Qué más te da? Que vuelven 20, que vuelven 40. Absolutamente. Nosotros aquí en Pozo Blanco, es cierto, nosotros estamos un poco fuera de lo que es el mercado. Nosotros aquí un socio paga 80 euros al año y luego paga entre semana 6 euros por la mañana, 5 por la tarde, y el fin de semana paga 8 euros por la mañana y 6 por la tarde, teniendo en cuenta que una vez que pagas puedes jugar los hoyos que quieras. Claro. Nosotros una de las ideas que tenemos de la directiva también es un poquito el que seamos al final un poco como el gimnasio, ¿no? Tú vas, pagas el gimnasio, tú pagas tus 30 euros al mes y puedes cuantas veces quieras. Para la idea esa, ¿no? Una persona que viene a pegar sus bolas y le apetecería jugar 4 hoyos, pero joder, dices tú, pago 5 o pago 20, ¿no? Por 4 hoyos no los pago, no salgo al campo. Sin embargo, si tú tienes una tarifa plana, como bien has dicho, Mariano, que el tema de Colombia y por Sudamérica, tú tienes tu tarifa plana y sabes jugar algo cuantas veces quieras. ¿Que hoy te apetece jugar 4? Pues juego 4. ¿Que me apetece 12? Pues juego 12. Dependiendo del tiempo, si queremos fomentar el gol, no podemos ponerle tiempo al jugador que quiere jugar. Sí. Hay que ser un poquito más libre en ese sentido. Que el jugador disponga de su tiempo y de los hoyos y no decir siempre pegar bolas, porque al final nos cansamos de pegar bolas
Y yo soy el primero que dando clases me canso de dar clases en la carrera práctica. Y cada dos, tres clases, aunque sea solamente una hora, yo saco a los alumnos a jugar al campo. Un hoyo, dos hoyos, lo que dé tiempo. Pero porque la calle práctica al final cansa. Y lo bonito de este deporte es andar, la naturaleza, los pájaros, el atardecer, el amanecer. Y eso, hay deportes que no lo tienen. No, está claro. Y luego, mira, hoy comentaba con un cliente, una banca privada importante, dice, el tiempo de juego en España es demasiado alto. Estar 5 horas en un campo de golf es excesivo. Y la gente al final, lo que nos va llevando el ritmo de vida es que cada vez tenemos menos tiempo, cada vez queremos aprovechar más el tiempo. Dice, oye, vamos a hacer torneos de 12 hoyos o de 14 hoyos. Digo, mira, una de las propuestas que yo quiero hacer para el año que viene es organizar unos torneos de after work, ¿sabes? Donde cuando empecemos a aumentar las horas de luz, digamos, oye, vamos a hacer unos torneos de golf de 6 a 8 de la tarde, una entrega de premios a las 8 y media y a las 9 o 9 y media todo el mundo a su casa. Vamos a intentar fomentar que la gente juegue por las tardes, que puedan jugar 9 hoyos, que combinen lo que es el golf con las horas de trabajo. Y al final, fomentar que la gente juegue más rápido al golf, porque es yo que juego desde que tenía 9 años, quiero decir que tengo 29, bueno, algunos más. Llevo ya casi 40 años jugando al golf. Cada vez se juega más lento. Los medidores, los relojes, los tal, que si miro, que tal. Yo creo que el golf profesional, el golf de la tele, nos ha hecho mucho daño al golf amateur. Entonces, ir a jugar una mañana y salir a las 10 de la mañana y acabar a las 3 y media de la tarde. O sea, te ha fastidiado un día de familia. Cuando antes decías, oye, salgo a las 10, acabo a las 2, voy a casa, a las 2 y media estoy comiendo y ya disfruto de la tarde con la familia. Eso ahora mismo es inviable. Y eso lo tenemos que cambiar, porque eso nos está perjudicando muchísimo al mundo del golf. Uno de dos, o jugamos más rápido o hacemos torneos más cortos, porque no hay otra historia. Sí es verdad que ahora hay mucha gente que tiene mucho tiempo. Gente prejubilada, gente, pero si es que al final tenemos que fomentar que la gente joven venga, la gente recién casada con niños pequeños pueda jugar, pueda compaginar el tema de golf y familia, y esto o nos reeducamos todos un poco o si no es muy complicado. Pues uno de los eslogans que yo suelo poner en las actividades que suelo hacer, el golf es para toda la vida. Sí, sí, claro. Y es un deporte que tenemos que conseguir que se adapte a todo el público, tanto con familia, sin familia, jubilados, niños, mujeres, hombres, trabajo, sin trabajo. Porque desde las 8 de la mañana que ahora se puede jugar en un campo de golf hasta las 9 de la noche, hay horas para hacerlo. Y hay otros deportes que a lo mejor te cohiben más o no puedes hacerlo, ¿no? Sin embargo, el golf te lo permite. Y debemos de hacer que la gente no solamente, por ejemplo, aquí en Pozo Blanco, sale a las 8, a las 12 has tenido que terminar. No, que por la tarde también se puede jugar al golf. Y se puede jugar en familia y tenemos que conseguir que el deporte del golf es para todos y es un deporte para toda la vida. 12 hoyos, a mí me parece cuando más disfruto son 12 hoyos, 9 se me quedan corto, 18 es demasiada inversión de tiempo y 12 está perfecto, siempre y cuando se pueda jugar ligerito. A mí me gustan mucho los 12 hoyos, los 9 se me quedan un poco cortos. Cierto es que en un campeonato eso es ya otra vez lo mismo. 2 horas y media, 3, la gente no avanza. Un verdadero problema, lo que decía Carlos, ¿no? Con tanta tecnología hemos reducido la posibilidad de ir ligero en un campo. No,
No, sobre todo torneos que te vas a 6 horas, incluso a mí me ha pasado de torneos de 7 horas, 7 horas y cuarto. Es que es inviable, macho. Es que para los que jugamos al golf de siempre, estar más de 5 horas, 5 horas y cuarto, ya se hace insufrible. Y aparte, es que es mucho más cansado. Sí, sí, muy cansado. Oye, tardas 4 horas y media, vas más o menos rápido, vas a un ritmo rápido, pero vas a ritmo, tal. 5 horas y media es estar 1 hora más de pie, ¿sabes? Es 1 hora más andando, aunque vayas a un ritmo más despacio, es muchísimo más cansado. Yo creo, Mariano, ¿sabes lo que nos ha hecho mucho daño, para bajo mi punto de vista? Uh-huh. El tema de los bugis. Puede ser. Me ha dicho, no, ahora no, vamos a mi bola que está ahí, no, ahora vamos a la tuya que está ahí. La gente no anda, la gente se acomoda en el buggy, no se mueve, entonces no fomentas la parte de deporte por un lado, y encima enlenteces muchísimo el juego, porque no me iría a mi bola con 2 palos, y si luego no acierto, y si... está bien, ¿eh? Hay gente que tiene... Pues esa conversación la he tenido con un compañero de partida. Hoy hemos tardado nosotros 5 horas y pico. Súper lento. Profesional. Muy cansado, como tú dices. Y hemos partido hasta atrás, ¿eh? Y una de las cosas que hemos hablado ha sido esa que tú estás diciendo, ¿no? Que tenemos que conseguir que ir un poquito más ritmo y andar... y llegar a la bola. A mí me apetece siempre coger mi bolsa, llegar a la bola y pararme y elegir el palo como quiero jugarlo, y no tenés que ir con dos palos. En el buggy al final tú tienes que ir por el camino, tienes que prever que dónde está la bola, qué palo tengo que jugar, cómo quiero jugarlo. A mí me gusta llegar a mi bola, y eso en el buggy no me lo permite. Claro, pero es un poco, o sea... Y ya no eso, ¿eh? Porque tú puedes llegar con el buggy a tu bola, pero es que tu compañero está en la otra punta. Entonces ya él te deja a ti, ya se va a su bola, tú juegas, el otro va a su bola, te tiene que volver a buscar. Y todo eso nos lleva a una pérdida de tiempo absolutamente importante. No te cuento ya en campos que el buggy no lo puedes meter por el campo. Eso ya es horrible. Lo tienes que dejar en el camino. Entonces te llevas 2 palos, ay, no acerca con ninguno de los dos, me vuelvo 100 metros al buggy, vuelvo a cambiar de palo, cuando llego dice, ah, no, ahora me ha cambiado el viento, coño, pues tengo que volver, joder, es una locura. Sí, sí. Y el buggy, yo creo que, de verdad, la gente se ha acostumbrado mucho a jugar en buggy, ya cada vez más campos hay que te dejan meter el buggy por el campo, y aún así sigue siendo una pérdida de tiempo. Porque tú vas con un compañero y tú puedes pegar la bola de izquierda y la otra a la derecha. Está de una y tienes 10 minutos por hoyo. 10 minutos por hoyo. Como no vayas en el mismo sentido que tu compañero. Y 10 minutos por hoyo, por 18 hoyos, son 180 minutos. ¿Sabes? Que es 2 horas y media. Yo voy a romper una lanza por el buggy, yo, la vuelta más rápida que he hecho en mi vida de 18 hoyos, y no una vez, varias, fueron en Los Ángeles de San Rafael, que no es precisamente un campo cómodo, ¿eh? Lo hice en buggy, en horario en que no había nadie, entre semana. Lo hice en 1 hora 35 minutos, pero solo, sin compañero. No es lo mismo, ¿eh? Claro, no, es diferente. Mariano, yo juego en la Sella. Que la Sella, sabes que es un campo estrecho, sí. que no es un campo fácil, de Chema Olazábal. Yo he jugado en buggy 18 hoyos en 1 hora y 10. Claro, es que se puede hacer. Pero claro, iba yo solo, no fallé una calle, iba tal. Pero no es lo normal. O sea, lo normal es que la gente vayan 4 jugadores en 2 buggies, uno, como dicen en mi tierra, uno para Colombres, el otro para Pimiango, sí. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver, ¿sabes? Y entonces eternizas el tiempo. Hay que volver a fomentar que la gente juega andando, que los bugis para gente muy mayor, pues está muy bien, o gente que tiene ciertos problemas, y el resto de la gente, macho, que se acostumbre a andar con carro eléctrico, con lo que sea, ¿sabes? Pero hay que volver a fomentar el deporte. Si nosotros hemos aprendido a jugar al golf
cuando no existían los buggies, cuando no existían los carros eléctricos. Y la gente con 50, con 80, con 85 años jugaba andando. Y ahora estamos fomentando la PlayStation del golf. En buggy, en tal, la cerveza, el gin tonic, lo que te apetezca. O el puro. Esto es otra cosa diferente. ¿Sabes? Y cada vez más buggies en los campos y cada vez más lento el juego y todo. Yo creo que tenemos que cambiar un poco la perspectiva del mundo del golf. La perspectiva está ahí, lo que te he dicho, en deporte, en tomarlo como un deporte, porque luego hablas con gente que no sabe de golf y dice, el golf no es un deporte, eso va en el buggy, el buggy y el jubilado, el perfil de jugador de golf. Los demás no jugamos al golf. O sea, yo esta mañana me he levantado a las 6 de la mañana para ir a Sevilla a jugar, he llegado aquí a las 8 y me he zumbado allí, pues ya es tú, 1500 metros que tiene la parte larga de Real. Sí. Más que no vas nunca recto, siempre te la dejas, más la hora de viaje, y esto no es deporte, vale. Igual lo de los días, ¿vale? Como te quedas como la varilla del cohete. Sí. Si lo haces en buggy, pues claro que haces mucho menos deporte. Claro, yo siempre me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, dos compañeros míos que jugaban conmigo al fútbol, me los llevo a un campeonato de Madrid universitario en Retamares. En Retamares, bueno, oye, tiene dos cuestas, pero no. Cuando acabamos los 9 primeros hoyos, me dijeron, oye, digo, te esperamos en el bar, tío. Que no podemos más. Oye, gente juega al fútbol y dice, tío, aquí no paráis de andar, digo, coño. Digo, y eso que los palos los llevo yo. Digo, los tenéis que llevar vosotros. O sea que el deporte del golf es sano. Andas, haces cardio. Te mueves, haces ejercicio con los brazos. Lo que no puede ser es que cada vez apalanquemos más este deporte en el buggy, lo que os comentaba antes, en el PlayStation del golf, que es lo que estamos comentando. Cada vez más buggies en los campos. Sí, está muy bien. Cada vez la gente se vuelve más cómoda y nos estamos haciendo un flaco favor a los que realmente queremos este deporte. No, pues tienes toda la razón, pero yo voy a seguir dándole al buggy, que tengo la rodilla mal. No creo que vuelva a andar un campo. Que hay casos de ese tipo y hay que dejarlo, pero hay que fomentar que la gente ande. Que joder, ¿qué es eso? El gol es andar, la tensión a la hora de colocarte en la bola, lo que yo le llamo lo que es la parte lumbar, dominar, el tema del brazo, las piernas, es que lo trabajas todo. Entonces tenemos que fomentar eso y dejar un poquito el buggy. Hombre, nosotros aquí en Pozonaco jugamos siempre andando porque de hecho tenemos dos buggy y habitualmente raro es que no esté uno roto. pero José Miguel, incluso en la parte de juego, la parte que vas de un golpe a otro andando y vas pensando dónde tienes la bola, qué golpe vas a pegar, qué palo, todo es una parte de concentración que te hace jugar mejor, que vas en el buggy, no te da tiempo a pensar, llegas ahí, pegas a la bola, porque vamos acelerados, porque nos lleva, no, la gente viene esperando, he ido a la bola de este, luego vuelvo a la otra. Yo creo que el tema de jugar andando, de verdad, favorece muchísimo el ritmo y incluso, oye, ¿quién son los que mejor juegan ahora mismo al golf en España? Los jóvenes, porque van todos andando. Claro. Vas cualquier campeonato de España, sí, el campeón de España de mayores de 35, queda el 15. El campeón de España senior queda el 55. ¿Por qué? Pues porque nos acostumbramos a otro nivel, a otro ritmo y a otra historia. Hay que volver a fomentar que la gente juegue andando, que al final lo beneficioso del golf, sobre todo, es el tema de andar a nivel cardiovascular y a nivel de todo. Es un trato, llevamos 20 bajo minutos. Bajo mi punto de vista, tú puedes ir jugando al buggy. Yo te voy a decir que estoy de acuerdo con el tema de la PlayStation, estoy de acuerdo con el tema de andar el campo, pero yo hace 3 años que el último campo que me andé fue Pineda,
con un conocido amigo y la verdad es que no fui mal, o sea, tenía la rodilla muy muy mal en aquel momento. Quizá hay que esforzarse más y las cosas salen bien, y yo creo que esa es la idea, ¿no? Andar. Pero lo que no nos va a quitar nadie, con buggy o sin buggy, es que los golfistas, y esto creo que coincidiréis conmigo, en líneas generales somos las personas más bipolares del mundo. En el hoyo 1 nos estamos acordando de la madre del diseñador y en el 2 la besaríamos. Es incomprensible, pero esto es golf. Con buggy, sin buggy... Además te insultas a ti mismo y todo. Sí. Será de los pocos deportes que tú te insultas a ti mismo. Cosas que no soportarías a nadie que te dijese, te las dices tú a ti mismo. Sí. Esto es golf. Y seguiremos hablando de golf con estos señores muy, muy pronto, si les parece bien. Carlos, José Miguel, Carlos, gracias por haber venido, ¿vale? Mil gracias a ti, Mariano. Y repetimos, muchas gracias, ¿no? Mariano. Repetimos. José Miguel, nos vemos pronto, ¿eh? Nos vemos pronto, y si hay aquí, mejor todavía. Y ustedes, por favor, suscríbanse y denle a la campanita. Noticia, que no la he dicho hoy. 730.000 personas nos ven, nos siguen y nos oyen. 230.000 ya en YouTube, que ha sido un subidón espectacular. 250.000 en redes sociales y 250.000 en radio. Muchísimas gracias. Competencia va por ustedes. Hasta mañana, que seguiré y estos señores cuando quieran. Chao, chao. Chao, chao, chao. Hasta luego. Gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo 1 al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. 2 magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y 3 magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf, el campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com. Teléfono 951-060-354. Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens,
factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.